Iniciamos la grabación e invitamos a las estudiantes Angélica María Sánchez Rodríguez, Diana Margarita Serrano García y María Camila Vargas Calderón para que nos presenten su investigación llamada Aceptación de la Violencia Infantil como Herramienta Educativa en una muestra de padres de Bucaramanga. Buenos días a todos. Hoy junto con mis compañeras Angélica María, Diana Margarita y quien les habla María Camila, les vamos a presentar nuestra investigación sobre la aceptación de la violencia infantil como herramienta educativa en una muestra de padres de Bucaramanga. Siguiente, por favor. Hoy vivimos en un mundo lleno de violencia, donde las niñas y los niños son quienes padecen los estragos de esta situación. Son reprimidos, castigados, insultados, golpeados, violados y asesinados. Nadie los escucha y mucho menos los comprende. Es necesario tener en cuenta que su situación de indefensión y dependencia los limita a defenderse. El maltrato y el abuso que han sido normalizados a través de las diferentes creencias religiosas, medidas disciplinarias, mejoramiento de la raza y sentido de poder y pertenencia de los padres, han hecho que esto se convierta en una problemática de salud pública mundial. En nuestro proyecto categorizamos la violencia infantil de la siguiente manera. Por un lado tenemos el maltrato físico, que es cualquier agresión que puede generar o no una lesión en el menor. El maltrato emocional o psicológico, que es el hostigamiento verbal que se da a través de gritos, insultos, críticas. La negligencia, que es la falta de la protección y el cuidado básico que debe tener el menor. El abandono, que es el nivel extremo de negligencia. Y el abuso sexual, que es cualquier práctica sexual con niños o niñas que sea por parte de un adulto que está ejerciendo cierto poder sobre ellos. Esto nos lleva a nuestra pregunta de investigación. ¿Cuál es el nivel de aceptación del uso de la violencia infantil como herramienta educativa en una muestra de padres de Bucaramanga con hijos de edades comprendidas de 0 a los 10 años? La problemática del maltrato infantil es de gran interés investigativo, ya que abarca la anterior, ya que abarca diferentes ámbitos como el social, el de salud pública, el del bienestar del menor que está siendo afectado, y esto lo convierte en una problemática de interés público debido a las consecuencias a corto, mediano y largo plazo que se pueden ver en el menor. Por eso es necesario realizar una concientización respecto a la normalización de la violencia en las familias de Bucaramanga, ya que un menor que padece esta situación presenta afecciones tanto físicas como psicológicas que se pueden ver a partir de baja autoestima, la agresividad, la dificultad para socializar, el déficit en atención y aprendizaje, entre otros. El interés de la investigación no es solamente en el campo de la salud, sino también desde el marco legal para dar a conocer las consecuencias que trae infringir las leyes que buscan proteger la vida, la seguridad y la integridad de los niños en Colombia. El objetivo general de nuestro proyecto es identificar el nivel de aceptación de la violencia infantil como herramienta educativa en una muestra de padres de Bucaramanga con hijos con edades comprendidas entre los 0 y los 10 años. Los objetivos específicos, en primer lugar, se realizó una encuesta en la que se evalúa el nivel de la violencia como herramienta educativa, se caracterizaron los tipos de violencia respecto al nivel de aceptación y se determinó cuál es el tipo de violencia que tiene mayor aceptación como herramienta educativa. De acuerdo. Bueno, esta investigación es de tipo cuantitativo con un diseño no experimental transeccional descriptivo, ya que tiene como fin describir la aceptación de los padres de usar algún tipo de violencia como método de educación y los datos fueron recogidos en un corte de la línea del tiempo. Se eligieron 21 padres de familia residentes en la ciudad de Bucaramanga que tuvieran hijos en edades entre los 0 y los 10 años. Los participantes también debían tener una formación mínima educativa para poderles brindar la capacidad de leer, comprender y elegir sus respuestas. También debían ser mayores de edad y haber vivido por lo menos 10 años en Bucaramanga.
Por ende, el muestreo utilizado es no probabilístico debido a que existían limitaciones para tener una muestra representativa y realizar una elección al azar de los participantes. El instrumento utilizado en esta investigación fue una encuesta previamente elaborada por las investigadoras, la cual contenía 15 casos referentes al maltrato infantil y en ella se evaluaban cada una de las 5 variables. Para el procedimiento, lo primero que se hizo fue enviar la encuesta realizada y una vez aplicada a todos ellos, se procedió a organizar los datos en una matriz por medio de Excel. Cada una de las respuestas se calificó de 0 a 2, en donde 0 corresponde a la respuesta inaceptable, 1 a la respuesta no me parece incorrecto, pero no lo aplicaría con mis hijos, y 2 a la respuesta aceptable. Después se organizaron las variables de maltrato físico, maltrato emocional o psicológico, negligencia, abandono y abuso sexual en 3 reactivos y se hizo la sumatoria de las puntuaciones para con cada una de estas. Después se evaluó la media, moda, mediana, desviación y varianza para por último hacer una clasificación y una gráfica para cada tipo de violencia con el fin de comprender los porcentajes y los niveles de aceptación en la muestra. Para los resultados, primero que todo debemos tener en cuenta que después de operacionalizar las variables, la clasificación que se mencionó previamente consta de una escala con puntuaciones de 0 a 6, con términos definidos por las investigadoras, en donde una puntuación de 0 es ninguna, 1 o 2 es baja, 3 o 4 es moderada y 5 o 6 es alta. Basado en esto, se analizaron las diferentes medidas de tendencia central, media, moda y mediana, y a su vez la desviación estándar y la varianza. En estos resultados podemos observar que el valor más común en esta muestra es 0, pero teniendo en cuenta que el maltrato físico es el tipo de maltrato que en relación a los demás es más aceptado, en la mediana podemos observar que al menos el 50% de la gente tiene una puntuación de 0 a 2, en donde si tenemos en cuenta que la media fue de 1,71, al analizarlo en conjunto se encuentra que el 76% de las personas tienen una puntuación entre 0 a 2, por lo cual al observar la desviación de 1,91 se va a encontrar que solo el 16% de la gente va a tener puntuaciones superiores a 3,63, es decir, el 24% de esta muestra tiene puntuaciones entre 3 y 6, pero solo el 16% tiene puntuaciones superiores a 3. Hacemos énfasis en este resultado ya que es la variable que presenta puntuaciones más altas en este grupo y aunque hay una gran cantidad de personas que rechazan el maltrato, aún existen quienes sí lo aceptan. Bueno, a partir de las siguientes gráficas se pueden observar los diferentes niveles de aceptación de cada maltrato, siendo el físico y el abandono los más aceptados. En el caso del físico, es el único maltrato que presenta niveles altos y moderados de aceptación con un 9% y con un 33% respectivamente. Sin embargo, el nivel ninguno sigue siendo la mayoría con un 43%. En el caso del abandono, aunque no presentan niveles altos y moderados, el nivel bajo de aceptación presenta un 57%, siendo la mayoría de la muestra. Y bueno, respecto al maltrato emocional, la negligencia del abuso sexual, se presentan unos porcentajes mayores en el nivel ninguna aceptación, con un porcentaje mayor al 80% en los tres. Y pues una puntuación baja del 19% tanto en el emocional como en la negligencia y el menor que es el 5% en el abuso sexual.
Siguiente diapositiva, por favor. Por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, entre las primeras conclusiones encontradas es que los cinco tipos entre la más aceptada son el maltrato en situaciones altas moderadas. Es decir, y golpes causados con objetos, como por ejemplo el desarrollo laboral. Que aunque la mayoría de personas tienen puntuación, todos rechazan el maltrato en cualquier. A partir de las investigaciones encontraron los traumas, algunos síndromes, de estas prácticas violentas, como por ejemplo la ley aprobada este año que prohíbe el castigo físico y tratos crueles a los niños, que aunque no se hace por medio de sanciones, es una manera preventiva por medio de la pedagogía. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica, María Camila, Diana. ¿Alguien de los asistentes, alguno de los asistentes, tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Puedo preguntar una cosa? Claro. Bueno, dos cosas, niñas. Lo primero, quiero felicitarlas por la forma como presentaron el trabajo. Está muy chévere, o sea, muy concreto. Las felicito. ¿Sí? Estudiantes de proyecto de grado noveno y décimo, he visto mejores, mejor dicho, su presentación está mejor que las que he visto en proyecto de grado. ¿Sí? Las felicito por lo concretas y puntuales que fueron. Yo quisiera preguntarles una cosa, a partir de los resultados y lo que hicieron, ¿les surge a ustedes algún interés hacia adelante en investigación? Bueno, en mi caso, me parece muy interesante, pues yo también estudio música y ahorita mi trabajo de grado en música tiene que ver con la infancia, y este trabajo precisamente me ha permitido explorar también como, no solamente la infancia sola, sino también con la relación a sus padres, con sus padres, la violencia, sus consecuencias, y cómo se puede trabajar en ella en relación con la educación que viene desde la casa. Entonces me parece muy interesante, he llegado a pensar, no sé, proyectos que puedo llegar a generar de investigación también. A mí me ha parecido demasiado interesante y sobre todo eso, cómo favorece la última conclusión que generamos sobre cómo se pueden realizar herramientas pedagógicas para favorecer la educación de los padres respecto a su manera de educar a los hijos. Bueno, y pues lo otro que también nos puede generar una nueva pregunta de investigación es el saber por qué hay una existencia de padres que aceptan algún tipo de maltrato, sea maltrato físico, la negligencia, el abandono, hasta incluso el abuso sexual, que puede ser como el más grave de estos. Entonces sería como indagar más en estas personas, qué es lo que los lleva a ellos a aceptar este tipo de acciones con sus propios hijos. Bueno, por mi parte también me parece que nos dimos cuenta que es una temática muy amplia, una problemática que aún tiene mucho tema por abordar, entonces pues sería muy interesante seguir con la investigación. Ok, muchas gracias Angélica, Camila, Diana. Algo que quisiera comentarles es que, bueno, para los interesados también en esta temática, la Encuesta Nacional de Salud Mental del 2015 también nos habla un poco de el uso del castigo físico, es decir, llevado a cabo desde el maltrato físico como método de corrección, método de solución de problemas y método de retaliación ante las situaciones que otros han hecho. Y evidencia, digamos, no tanto la aceptación, pero sí la vivencia y la experiencia de este tipo de violencia. Un determinante en salud que, por supuesto, está generalizado en Colombia.
Lo interesante de esta investigación es que hablan de la aceptación de los padres respecto al maltrato físico, bueno, a otros tipos de maltrato. Y a pesar de que aceptan el maltrato físico, digamos que ese elemento de la aceptación es bastante difícil para los padres. Entonces, lograr desde un instrumento medir la aceptación sería como interesante como revisarlo, mirarlo, profundizarlo. Y pues las invito también a que continúen con esta investigación. Muchas gracias por esta presentación. Bueno, continuamos entonces con nuestra socialización de experiencias investigativas. Ahora tenemos el semillero de desarrollo humano y trabajo de UTRA. Y en este semillero se va a presentar hoy la investigación llamada Fatiga laboral en personas que realizan trabajo en casa en tiempos de confinamiento por COVID-19. Quienes presentan ese trabajo son nuestras profesionales en formación, casi colegas, es Lenny Xiomara Rojas Castro y Daniela Alejandra Uribe Barrera. Daniela y Xiomara, bienvenidas. Hola, profe, gracias. El espacio es de ustedes. Gracias. Listo. Profe, ¿la puede pasar, por favor? Listo. Buenos días a todos y a todas. Como la profesora Gladys les comentaba, nosotros les vamos a compartir el día de hoy nuestra experiencia investigativa, que también es nuestra tesis de grado, que lleva como nombre Fatiga laboral en personas que realizan trabajo en casa en tiempos de confinamiento por COVID-19. Fue realizada por mi compañera Daniela Uribe, y quien les habla es Lenny Xiomara Rojas, bajo la asesoría de la profesora Doris Amparo Barreto Osma desde el Semillero de Desarrollo Humano y Trabajo. La siguiente, profe, por favor. Buenas tardes para todos. Nuestra investigación estuvo situada en el marco de la aparición del COVID-19, lo cual afectó a muchos países. Esto se llamó la primera pandemia global de la historia. Entonces, para que no afectara tanto a los países, digamos que esta mitigación del virus, se tomaron medidas de aislamiento, lo cual modificaron las dinámicas de trabajo. Entonces, estas dinámicas de trabajo, estas modalidades que se implementaron, fueron el teletrabajo y el trabajo en casa para evitar las pérdidas masivas de empleo. Esto conlleva la aparición de riesgos psicosociales. Hay que tener en cuenta que pues, ya existían estos riesgos psicosociales, pero se generó una exacerbación de estos, lo cual generó consecuencias desagradables pues para la salud del colaborador. Bueno, para entender un poquito mejor cómo el panorama en el que se centra la investigación, en la revisión teórica que hicimos nos dimos cuenta que habían muchas revisiones bibliográficas que de pronto abordaban un poquito las consecuencias que se generaban en esta modalidad de trabajo, pero ninguna abordaba o no hacía un estudio como a profundidad de que pudiera permitir digamos qué impacto tanto negativo como positivo se estaba dando mientras los colaboradores realizaban esta modalidad de trabajo. En las revisiones teóricas y en algunos estudios que sí se hicieron ya pues de aplicación directamente a los colaboradores, sobre todo en la parte de teletrabajo, se encontró que sí producía efectos indeseables, sobre todo porque el ambiente de trabajo no era inadecuado. Los factores psicosociales estaban presentes, las cuestiones de trabajo en equipo, de liderazgo, de la doble presencia, de no poder tener esa línea clara entre el sitio de trabajo y el espacio personal, pues generaba confusión emocional, irritabilidad, también síntomas a nivel físico, a nivel fisiológico y demás, que estaban afectando directamente la calidad de vida de los trabajadores. Además de que en esta modalidad de trabajo se tendía mucho a aumentar la carga laboral, a extender los horarios laborales y a reducir las pausas activas. Entonces, esto terminaba de una u otra forma impactando las rutinas diarias de los colaboradores, tanto de sueño como de alimentación, o como de realización de actividades de ocio, que no les permitían tener espacios aparte de las tareas laborales, y pues esto generaba carga mental, afectaciones a nivel físico y demás, como ya les había dicho. Cuando pasamos al trabajo en casa por el confinamiento, que es totalmente en casa, entonces se generan nuevas condiciones laborales, que son las que terminan afectando. Entonces, por ejemplo, el no tener un espacio adecuado de sitio de trabajo, entonces tener que trabajar en la sala de tu casa, en el fondo están los hijos, están los papás, están otros familiares, hay ruido, la silla no es cómoda, de pronto el equipo no funciona al 100% para lo que necesitas hacer. Entonces, esto genera estrés, genera
todo tipo de emociones y afectaciones a nivel emocional y físico que ya les vamos a hablar más adelante, pero que surgen a raíz de esto, de que los colaboradores no estaban preparados. Digamos que el paso al trabajo en casa fue un poquito espontáneo, no se tuvo una preparación previa, entonces tuvieron que irse adaptando sobre la marcha y esa misma adaptación fue la que generó ese tipo de inconvenientes. Pero la pasa, por favor. Por esta razón, pues nuestra pregunta de investigación se centró en encontrar cuáles eran los síntomas relacionados a la fatiga laboral que estuvieron presentes en personas de Bucaramanga y su área metropolitana, que fue principalmente donde se centró la muestra, y que realizaban trabajo en tiempos de confinamiento pues, debido a la pandemia por el COVID-19. Nosotros tocamos unos temas principalmente, que fue primero el confinamiento por COVID-19, que fue, digamos, obligatorio, lo cual buscó alternativas de modalidades de trabajo. Entre estas, nosotros nos centramos en dos, que fue el teletrabajo y el trabajo en casa. Teletrabajo nosotros lo definimos como el desempeño de actividades remuneradas utilizando como soporte las tecnologías de la información de la comunicación entre el trabajador, como medio de comunicación entre el trabajador y la empresa, sin requerirse pues, la presencia física en el sitio de trabajo. Y el trabajo en casa nosotros lo definimos como el trabajo desde su domicilio, realizando esto, digamos, de manera temporal y ocasional, haciendo uso de las tecnologías de la información de la comunicación, pero conservando las mismas condiciones de digamos, contractuales. Esa es la diferencia entre estas dos, que digamos que el teletrabajo ya tiene un contrato estipulado de ya trabajar, digamos, de manera remota, pero el trabajo en casa, digamos, que fue de manera espontánea. La fatiga laboral nosotros la definimos como el desgaste provocado por un consumo de energía superior al normal con pérdida de capacidad funcional. Acá hacemos referencia, digamos, a la carga mental que nos mencionaba mi compañero, entonces las pérdidas de concentración, las demoras en los procesos y la sensación de malestar afectando la salud, digamos, ya esto es más a nivel físico, digamos, dolores osteomusculares, la ergonomía del puesto de trabajo y todo esto. Originado por el exceso de trabajo, lo que le impide al trabajador recuperar sus fuerzas. Ya, profe. Listo. Bueno, como les comentaba mi compañera, nosotros abordamos ciertas dimensiones para poder medir la fatiga laboral porque viene compuesta de varios aspectos. Tenemos la carga física que se relaciona con toda la utilización de los grupos musculares, ya sea porque se relajan o se tensionan por largos periodos de tiempo y pues que produce consecuencias como malestar en alguna parte del cuerpo o dolor en general en todo el cuerpo. También abordamos la carga mental, que entendemos como dos formas. Entonces puede ser sobrecarga, que es el aumento de la carga de trabajo, que se dé la carga mental por que la tarea es muy difícil, entonces hay que tener un grado mayor de concentración en esta y por tanto se genera el desgaste, o la infracarga, que ya es un nivel de activación bajo, que entonces la fatiga se da porque el colaborador está poco estimulado o porque ya se le vuelve muy monótona la tarea. También abordamos los efectos psicofisiológicos ya considerados como el resultado de la activación simpática a nivel fisiológico. Entonces, por ejemplo, problemas a nivel digestivo, en el sistema cardiovascular, en el sistema respiratorio, dificultades para respirar, de pronto palpitaciones, problemas a nivel, digamos, de digestión y demás que pudieron haber presentado los colaboradores. Nosotros abordamos otras dos dimensiones, que fue la percepción de cambios en las dinámicas de trabajo. Entonces, ahí hacía referencia a que las personas, digamos, los colaboradores nos comentaban en pequeñas frases esto, bueno, digamos que sí percibieron, perdón, ahí no es, percibieron sí, digamos, sus rutinas cambiaron desde que pasaron del trabajo, pues desde su oficina al trabajo en casa. Y ya las experiencias positivas y negativas de trabajo en casa, sí los colaboradores nos mencionaban en unas frases, digamos, qué era positivo para ellos, o sea, qué era el beneficio de ellos de trabajar en casa y digamos qué era lo más negativo de realizar este trabajo en casa. Bueno, como objetivo tuvimos de manera general identificar la fatiga laboral en las personas que se encontraban realizando trabajo en casa por tiempos de confinamiento. De manera específica, ya se buscó establecer el nivel de fatiga física y carga mental, también describir los efectos fisiológicos que se estaban presentando y conocer la percepción de los colaboradores en cuanto a los cambios que habían tenido en sus dinámicas de trabajo desde que empezaron a laborar en sus casas.
La metodología, nosotros utilizamos un enfoque cuantitativo en base a un diseño descriptivo transversal. El muestreo fue por cadena de referencias. Nosotros alcanzamos un total de 511 trabajadores. El 42,7% fueron hombres y el 57,3% fueron mujeres. El análisis se dio, digamos, cuantitativo por medio del software estadístico SPSS versión 26.0 y el análisis de las preguntas abiertas, que fueron dos, se realizó a través de la categorización de la información. Nuestro instrumento fue una encuesta llamada Fatiga Laboral en Tiempos de Confinamiento por COVID-19, la cual recolectó datos sociodemográficos e información de cinco dimensiones que les mencionamos al principio: fatiga física, carga mental, efectos psicofisiológicos, percepción de cambios en las dinámicas de trabajo y aspectos positivos y negativos de trabajar en casa. Fueron 16 ítems tipo Likert y 2 ítems de respuesta abierta. Tomamos como referencia el cuestionario Swedish Occupational Fatigue Inventory SOFI, el cual fue adaptado al español por la Denis Rojas en el 2019. Este instrumento se aplicó de manera virtual por medio de WhatsApp, de Gmail, de Hotmail, y este incluía el consentimiento informado. Bueno, ya en cuanto a los resultados, primero por dimensiones de manera específica, se encontró que en el caso de la carga física, más del 60% de los colaboradores experimentó síntomas de cansancio, malestar en alguna parte del cuerpo, pese a eso, cansancio visual y entumecimiento en sus articulaciones. Para la carga mental se evidenció también que más de la mitad de la muestra, el 68,7%, manifestó haber sentido de manera frecuente o regular síntomas asociados a la somnolencia, la irritabilidad, capacidad mental disminuida y apatía. Para los efectos psicofisiológicos también se identificó que más de la mitad de la muestra, esto más que todo sumando los niveles alto y medio, que los colaboradores pues de manera regular o frecuente sintieron síntomas como agotamiento, palpitaciones y dificultades para respirar. Y finalmente, en cuanto a los cambios en las dinámicas de trabajo, también la mayoría de puntuaciones se ubicó en un nivel alto y medio, entonces más de la mitad de la muestra o más de la mitad de los colaboradores indicó que sí percibió cambios significativos en sus dinámicas de trabajo, sobre todo en la parte de alimentación, en la parte de sus rutinas de sueño y en la realización de pausas activas. También nos indicaba, pues, que era uno de los ítems, que ellos percibieron que su carga laboral había aumentado. Ya el resultado general de la fatiga laboral, encontramos que estuvo presente en un grado medio, el 41,5%, pero no hay que dejar de lado que pues también tuvimos un porcentaje de alto y medio, y pues entre los dos nos da más del 69% de la muestra que pues nos dijeron que sintieron todos estos síntomas mencionados anteriormente por Xiomara de manera regular, permanente y frecuente. Bueno, en cuanto a las categorías que se hicieron a partir de las preguntas de respuesta abierta, se pudo establecer que las categorías en cuanto a los aspectos positivos con más frecuencia fueron familia y manejo de horarios. Entonces, familia, porque los colaboradores indicaron que se habían tenido la oportunidad de acercarse más a sus seres queridos o de acompañar a sus hijos, ya fuera académicamente o emocionalmente. Por ejemplo, aquí tenemos una cita de uno de los colaboradores que nos dice: estoy cerca de mi hijo, comparto con mis papás, puedo estar más pendiente del proceso académico y se fortalecen vínculos con las personas de la casa. En cuanto al manejo de horarios, para algunos trabajadores, pues sí hubo posibilidad de flexibilizar sus horarios, de organizarse, de hacer varias actividades, tanto personales como laborales, de aprovechar para poder capacitarse, de seguir estudiando de pronto otros temas que eran de interés, ya que podían tener esa autonomía de organizar su horario a como más les convenía. En cuanto a los aspectos negativos, digamos que también aquí tenemos que tener en cuenta que depende también de la experiencia de cada colaborador, porque es diferente, no para todos pues fue totalmente positivo, totalmente negativo. En cuanto a los aspectos negativos, las afectaciones de la salud fueron las que más tuvieron frecuencia, sobre todo lo que tenía que ver con sedentarismo, estrés laboral y fatiga visual, que fueron los más altos o los que más fueron mencionados por los colaboradores. Aquí tenemos una cita también de uno de los participantes que dice: presento cansancio, agotamiento visual, auditivo y muscular porque no dispongo de un ambiente adecuado para trabajar, ya que no tengo condiciones ergonómicas adecuadas a la hora de trabajar. Entonces aquí ya empezamos a ver que era una cuestión también de las condiciones, tanto físicas como emocionales, como motivacionales en general, las que
empezaron a producir este tipo de consecuencias. Y la falta de tiempo, porque pues en algunos casos las personas decían que tenían muchísimo trabajo, se les había aumentado exponencialmente la carga de trabajo, los horarios estaban siendo extendidos, es decir, que las empresas, los jefes, les pedían estar disponibles 24/7 a cualquier cosa que se presentara, y pues esto les dejaba poco tiempo para hacer otro tipo de cosas, para encargarse de tareas del hogar, para encargarse de sus hijos, para tener interacción social con otras personas, o incluso para hacer pausas activas, que es lo mínimo que se hace durante la jornada laboral. Para sustentar nuestros resultados en la fatiga laboral, el nivel, digamos, que se dio en medio, lo que significa que los síntomas asociados a las diferentes dimensiones fueron experimentados de manera regular por los participantes. Esto también se encontró en las investigaciones de Torres del 2020 y Tenorio del 2020. Más específico con respecto a las dimensiones, en la carga física, el dolor de cabeza, el dolor de cabeza, la fatiga visual, el dolor de espalda, los dolores musculares, todo lo osteomuscular, dado por el sedentarismo, como mencionaba mi compañera, digamos que se vio muy evidenciado. Y la carga mental, la demora en los procesos, la dificultad de desarrollar, digamos, el trabajo de manera óptima, la irritabilidad y pues la falta de concentración, también se encontró en la investigación de Campo y Vallejo en el 2020. En la dimensión de los efectos psicofisiológicos, la sintomatología como palpitaciones, ansiedad, agotamiento, también se ha identificado en la investigación por Rubini del 2012. La percepción de los cambios de las dinámicas de trabajo también lo vimos, digamos, muy, muy presente en las investigaciones de Salina y Flores y Madrigal en el 2020 y Patna y Maggi en el 2020. Que fueron los síntomas asociados a trasnochar, la falta de, digamos, de sueño, más hambre, el aumento de peso, los malos hábitos alimenticios y las jornadas de trabajo extendidas, lo cual pues se veía evidenciado por el aumento de la carga laboral. Y en los aspectos positivos y negativos del trabajo en casa, Pardo y Rodríguez, en los aspectos positivos en la investigación del 2020, encontraron que, digamos, lo que más se vio evidenciado fue el compartir en familia, entonces estar con las personas que más queremos, con nuestros seres queridos, acompañar a nuestros hijos en el proceso. Esto fue lo positivo que pues también nosotros lo encontramos en la investigación. Y con respecto a las afecciones en la salud, todos los dolores musculares, el cansancio, digamos que en nuestro puesto de trabajo no estaba adaptado pues a toda esta contingencia, entonces que se dieron muy frecuente todas estas afecciones en, digamos, físicamente. Esto también se había encontrado en González y otros autores en el 2019. Bueno, ya manera de conclusión, pues todo lo que hemos venido diciendo hasta el momento, se identificó la existencia de fatiga laboral y pues de los síntomas relacionados a cada una de las dimensiones que la conforman en un grado medio o alto, en más de la mitad de la muestra. Perdón. También se evidenció que en cada una de las dimensiones, más del 60% de los encuestados manifestaron en mayor o menor medida haber experimentado los síntomas relacionados a cada una de estas, y en cuanto a la categoría de aspectos positivos, la que más tuvo frecuencia fue la de la familia, entonces porque los colaboradores indicaron que pudieron compartir más tiempo con su núcleo familiar, y en el caso de los aspectos negativos, la que más tuvo frecuencia fue la de afectaciones en la salud, manifestando pues que habían tenido un impacto negativo a nivel pues de la salud y de su calidad de vida mientras se encontraban realizando sus labores desde su hogar. Listo. En cuanto como sugerencias, tenemos que la legislación vigente para regular el trabajo en casa pronto no está siendo aplicada según lo que está estipulado. Hay varias legislaciones, empezando por circulares, y ya en este momento está próxima a promulgarse la ley de trabajo en casa, donde se especifica cuáles son las intervenciones y cuáles son las responsabilidades de la empresa frente al colaborador y también del colaborador frente a la organización mientras realiza sus actividades en casa. Entonces, tener en cuenta esta legislación, tener en cuenta cuáles son las facilidades que deben dársele al trabajador, que debe dotársele de todo la indumentaria para que pueda realizar su trabajo, que se le debe hacer seguimiento, que debe estar muy de la mano con las áreas de salud y seguridad en el trabajo, de la ARL, capacitación y demás, para poder ayudarle en el proceso de adaptación al trabajo en casa. También pues identificar, hacer seguimiento y evaluar los riesgos psicosociales para plantear medidas de mitigación e intervención, estudiar cuáles son las nuevas condiciones de los trabajadores y a partir de esto empezar a generar planes de acción que sean efectivos para poder intervenir estos riesgos. También tener en consideración las diferentes guías que se han
estructurado a partir de este tema. Ya hay varias, la OIT, varias universidades, el COLSIT también ha sacado guías de gestión emocional para trabajo en casa, entonces que nos pueden servir como soporte para poder llevar a cabo esta intervención y poder minimizar un poco el impacto que está teniendo elaborar en casa para los trabajadores y pues digamos que mitigar un poquito esa afectación que está generando en la calidad de vida de ellos. Como impacto social, y como lo decía mi compañera, programas de bienestar que contribuyan a la calidad de vida de los colaboradores. Como ya se tiene, digamos, todos estos resultados que nosotros pudimos encontrar en la investigación, entonces todas las personas de directores de recursos humanos, la persona encargada del sistema de seguridad y salud en el trabajo, tiene información de qué es lo que se pudo encontrar, qué es lo que más le afecta al colaborador. Entonces puede generar programas que sean, digamos, más específicos pues, a la sintomatología o a lo que nosotros pudimos encontrar en esta investigación. Esto trae beneficios tanto para las empresas como para los trabajadores, porque se reduce, digamos, el ausentismo laboral, se reducen las enfermedades laborales, los accidentes de trabajo, mayor productividad, menos incapacidades. Entonces, digamos que esto les va a generar pues, muchos beneficios a las empresas, pues también al trabajador en su salud. Listo. Bueno, estas son algunas de las referencias que utilizamos. También, pues, cabe mencionar que estamos en proceso de publicar la investigación para que también tanto las organizaciones pues como las personas que quieran seguir abordando este tema, porque es un campo también que tiene muchísimo por estudiar, pues la tengan como referencia. Muchísimas gracias y pues estamos atentas a las preguntas que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, Yomara. Muchas gracias, Daniela. ¿Alguno de los asistentes tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, no, más que pregunta, felicitarlas por la presentación del trabajo. Me parece un trabajo excelente, muy bien presentado, muy bien sustentado. La presentación está muy bonita, me encantó la presentación, porque a pesar de ser en PowerPoint, sí, que uno a veces dice, ay, las presentaciones en PowerPoint planas pueden aburrir, pero no, la presentación fue excelente, los colores llamaban la atención muy, muy bonita. Una claridad completa en la presentación del trabajo. Las felicito, niñas, porque creo que es un excelente trabajo. Además, muy pertinente para lo que estamos viviendo en la actualidad. Uno como trabajador que está confinado, que está trabajando desde casa hace más de un año, se siente totalmente identificado con los resultados que ustedes presentan. Las felicito. Excelente trabajo. Muchísimas gracias, profe. Sí, pues nosotras también, aparte de tener la oportunidad de hacer la investigación, tuvimos la oportunidad de vivirla. Nosotras estamos haciendo nuestra práctica organizacional, estamos trabajando a tiempo completo, estamos trabajando en casa, entonces también tuvimos la oportunidad de experimentar. Muchas gracias, profe. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Daniela y Xiomara, y me uno a la felicitación de Mónica. Mucha claridad, muy buen dominio, muy buen manejo realmente. Y me siento, yo soy una de esas casi 70 de cada 100 personas, no solamente de la muestra de ustedes, sino yo creo que del 90, con un error del 5% y con una confiabilidad del 95%, soy parte de ese proceso. Y creo que más de ese 28% con fatiga alta. Entonces, muchas gracias. Lo que creo que queda ahora, ustedes bien lo dijeron, es empezar a realizar acciones. Sí, ya nos dimos cuenta, ahora realizar acciones. Muchas gracias. ¿Puedo decir algo? Discúlpeme, es que no sé dónde levanto la mano en Zoom. Hola, yo no encuentro dónde debe levantarse la mano acá. Bueno, niñas, igual me uno a mis compañeros de trabajo, la investigación está interesantísima. Esto, las felicito por la forma como la presentaron. Está muy bien, muy, muy, muy bien presentada esa investigación. Yo quería preguntarles una cosa, es que este tema para mí ha sido también de interés y yo estuve por ahí estandarizando un instrumento para medir carga mental, ¿sí? Pero digamos que la preocupación mía en relación a los instrumentos de este tipo es que como son autorreporte, ¿sí? Esto, pues están muy contaminados por las,
por las personas que lo responden, es decir, para asegurar uno una medida más objetiva, real, ¿sí? Que vaya más allá de simples percepciones. Entonces, mi pregunta es si ustedes encontraron en la revisión abordado ese problema, ¿sí? De la contaminación en los instrumentos, de esas percepciones de las personas, de los sujetos, porque pues uno tiende a, las personas tendemos a exacerbar el síntoma de manera natural, ¿sí? Entonces, esto, ¿cómo objetivizar de mejor manera esa medición? ¿Encontraron algo? Pues, profe, nosotras en el instrumento en el que nos basamos es un instrumento que estaba, digamos, ¿cómo es que se me fue la palabra? Validado, sí. Validado para en escala española porque es un instrumento pues de otro país, es una forma en inglés. Nosotros tenemos toda la investigación, la verdad fue un proceso estadístico muy riguroso, ahí está. En cuanto a la objetivización, sí tiene razón, profe, o sea, a veces ellos, pues la gente tiende, digamos, a agrandar de pronto el síntoma, pero también digamos que con las respuestas de pregunta abierta nos pudimos dar cuenta que no era tan agrandar porque ellos no solamente nos decían como, ay, se me aumentó la carga de trabajo, no, sino ellos nos explicaban por qué. Digamos, en este momento las empresas están sufriendo reestructuraciones por cuestiones de la pandemia, entonces el trabajo que hacía una persona, que hacían tres personas, ahorita lo está haciendo una persona, ¿sí? Entonces ahí aumenta la carga laboral. Nosotros como tal no sabría de verdad confirmarles si ellos hicieron ese proceso, porque nosotros no utilizamos el instrumento como tal, digamos por el proceso de validación, pensamos que era más fácil utilizar la encuesta, también porque no sabíamos hasta cuándo iban a estar las personas trabajando en casa y necesitábamos abordar la muestra mientras estaban en esa situación. Pero pues si usted quiere, nosotros le compartimos la investigación que hicieron ellos, la verdad fue una investigación muy buena, la validación que hicieron y pues toda la parte psicométrica, pronto que usted entiende mejor. Uy, te agradezco, si me pasas el referente, te agradezco mucho al correo. Listo, gracias. Profe. Está muy interesante, está muy interesante y hay mucho para continuar ahí a partir de lo que ustedes hicieron. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Hermancho. Doris. Gladys, sí, ya porfis, mientras que Doris te responde, te puedo pedir por favor que coloques a Claudia Espinosa como coanfitrión, sí, que ella presenta ahorita. Gracias. Doris. Es que Doris está expresando que no tiene habilitado el micrófono, que si por favor le habilitas el micrófono. Ah, ok. Ya, un segundito. Listo, sí, señora. Ahora sí estaba que sufría porque no podía. Y además es que estaba conectada desde el celular. Y muchas gracias por la presentación, Xiomara y Daniela. Creo que, como lo decían mis compañeros, ha sido un proceso para ellas muy interesante porque fue un proyecto que se inició desde el semillero de investigación antes de que ellas iniciaran, pues, como tal, su proyecto de grado. Y pues creo que también lograron una muestra muy significativa de 511 participantes, donde muchos de ellos estuvieron concentrados en el sector educativo, y creo que lo hemos venido hablando en los últimos tiempos, y es que la parte educativa también hemos tenido una responsabilidad grandísima en el sentido de estar en primera línea. Creo que escuchaba ayer a Mónica hablar ese término y lo estamos hablando también en primera línea de la educación, y pues ahí se visualizó todo lo que pueden estar o podemos estar sintiendo tanto docentes como administrativos alrededor del proceso.
Muchas gracias, chicas, por esta presentación. Además, me siento muy complacida porque tuvimos la oportunidad de presentarnos al primer, bueno, al sexto encuentro de estudiantes de psicología a nivel nacional y también tuvieron una puntuación muy, muy, muy importante. Pues estamos esperando los resultados, ojalá que nos den buenas noticias, pero creo que ese día fueron también muy alabadas por los evaluadores y por los participantes que fue la semana pasada. Entonces, muchísimas gracias porque creemos que seguimos gestionando conocimiento, un conocimiento pertinente y además sentido por una cantidad de personas. Si nuestra muestra hubiese sido más amplia, de 3.000 o 5.000, yo creo que todos hubiesen dicho lo mismo, porque es que estamos viviendo una realidad que es palpable y, como ellas mismas lo decían, en carne propia. Cuando ellas analizaban sus resultados, ellas decían, profe, teletrabajo, o trabajo en casa, práctica, asesorías, y también haciendo el rol pues, de trabajadoras y de estudiantes. Entonces, muchísimas gracias. Y pues gracias a los compañeros por valorar también este tipo de trabajos, porque consideremos que hay un punto importante. Y también mencionarles que escribimos un artículo y lo publicamos, o bueno, está en este momento en sometimiento de una revista indexada a alto nivel. Esperamos que ojalá y por la pertinencia misma que tengamos también respuesta de la revista. Entonces hemos estado un poco activas desde este proceso. Muchísimas gracias por la oportunidad, Gladys, de que podamos socializar este tipo de resultados con los compañeros también y también con nuestros estudiantes. Y bueno, invitarlos a que este tipo de investigaciones se sigan haciendo para mejorar y para recomendarles sobre todo a las organizaciones, porque es que yo creo que los departamentos de recursos humanos, y como lo decía Daniela, permítanme el término, están un poco dormidos. Es decir, nos botaron la responsabilidad a los trabajadores, cumplan por favor y pues el lomo, coloquemos el lomo, pero se necesita seguir trabajando al respecto. Mil gracias, Gladys, y disculpen que estaba aquí enredada con mis tecnologías, esto hace parte del proceso. Muchas gracias, Xiomara y Daniela, las abrazo como siempre lo he hecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias, Xiomara, Daniela, felicitaciones y felicitaciones por todos esos éxitos. Y bueno, teniendo en cuenta todo este proceso tan pertinente de la pandemia, ya entonces presentamos los trabajadores, donde pues yo me incluyo, ya se dieron cuenta que nosotros los profesores nos incluimos, pues entonces vamos también a revisar qué es lo que sucede con los estudiantes. Entonces Claudia Espinosa, Melanie Peña y Camila Serrano van a presentarnos la investigación llamada Las demandas psicológicas, académicas y tecnológicas y el impacto psicológico que experimentan los estudiantes de psicología de la UNAP por el paso de modalidad presencial a modalidad remota por la pandemia del COVID-19. Entonces, Claudia, Melanie y Camila, adelante. Hola, profe. Bueno, este estaba pasando camión y por eso quité el micrófono. Bueno, entonces pues, primero que todo, pues, buenos días, con todas mis compañeras, pues les venimos a presentar nuestro trabajo de grado. Mi nombre es Claudia Espinosa, para las personas que no me conocen, y yo soy la que expondrá la primera parte, seguidamente estará Melanie Peña y después Camila Serrano. Todo nuestro trabajo, como se puede apreciar en la pantalla, pues es las demandas psicológicas, académicas y tecnológicas, el impacto psicológico que experimentan los estudiantes de psicología de la UNAP por el paso de la modalidad presencial a la modalidad remota por la pandemia. Gracias, profesor. En cuanto al planteamiento del problema, pues como bien sabemos, la situación que estamos viviendo en este momento es igual. Y las condiciones de salud pública que ha tenido que enfrentar el mundo también son inusuales, sobre todo en cuanto a nuestra generación. A partir de eso, pues, se ha venido repercutiendo en la salud mental de toda la población general, pero en nuestra investigación pudimos observar que hay unos grupos poblacionales que se ven más afectados que otros, que son más vulnerables a presentar pues un deterioro en la salud mental, y en este caso son los estudiantes universitarios. Entonces, así bien, el 31 de diciembre del 2019, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan en China notificó un conglomerado de casos de neumonía, los cuales después la ONU comunicó la causa de estos, y es el nuevo coronavirus o el COVID-19. Entonces, como para entrar un poquito más en contexto,
El coronavirus o los coronavirus son una familia grande de virus que provocan infecciones respiratorias que van desde un resfriado común hasta el MERS, que es el síndrome respiratorio del Medio Oriente, y el SARS, que es el síndrome respiratorio severo agudo. Entonces, bueno, para entrar también más en contexto de esas enfermedades, investigamos los datos y cifras de comparación obtenidas de los reportes de centros de control y prevención de estas enfermedades, del SARS, el MERS y el COVID. En cuanto al MERS, que se presentó del 2012 hasta el 2019, han llevado solo 2.468 contagios, de los cuales 851 han fallecido, personas han fallecido. En cuanto al SARS, aparece desde el 2002 hasta el 2003, pues porque hoy día no se tiene referencia de que se ha seguido presentando estos casos de enfermedad, pues de virus. Entonces tiene un total de contagios de 8.098 personas, y de las cuales 774 fallecieron. En cuanto al COVID, el último reporte que nosotros en nuestra investigación tuvimos en cuenta del Ministerio de Salud en Colombia, que fue entregado el 30 de abril de 2021, confirma 2.859.724 casos de personas contagiadas y 73.720 personas fallecidas. Como ya lo dije, además de las muertes reportadas a nivel mundial, se han identificado secuelas a nivel mental también, de las que más adelante hablará mi compañera Camila. Bueno, pero ¿qué medidas tomó Colombia? Las medidas de prevención que tomó para mitigar la propagación de la infección de este virus, de este coronavirus, además de la limpieza de las manos y el tapabocas, fue el aislamiento preventivo obligatorio. Lo cual, a través de este aislamiento, vimos muchos cambios en los que no estábamos preparados para experimentar, ¿sí? Entonces, cambio desde la rutina diaria, que va desde la parte económica, política y social. En Colombia, esos cambios se legislaron se impusieron a partir del 25 de marzo de 2020, del año pasado. Inicialmente se habían ejecutado por 19 días, pero eso se extendió, entonces pasó a ser por periodos, ¿sí? Que se conocen 4 periodos de aislamiento obligatorio. En cuanto al tema de enseñanza, que ya es lo que nosotros profundizamos en nuestro trabajo, en nuestra investigación, enseñanza universitaria, podemos ver que la enseñanza universitaria de por sí ya es muy estresante. Y en este momento, pues se le suma la pandemia, la contingencia, en donde pues nos vemos obligados también a tener un aislamiento social. Entonces esto presenta efectos negativos para la salud. También vimos que, como ya lo mencioné, la población universitaria es un grupo vulnerable para este impacto psicológico. Entonces nos surgió la necesidad de trabajar con esta muestra, con este grupo. Hoy día en Colombia no hay estudios de datos que revelen el impacto psicológico sobre esta población frente a la situación de salud pública en COVID, ya que se tuvo que hacer una reestructuración en la parte de la enseñanza, donde nosotros veníamos acostumbrados de una modalidad presencial para pasar a una modalidad virtual o remota. Bueno, en cuanto a las preguntas problemas, surgieron dos inicialmente. La primera es, ¿cuáles son las consecuencias de los universitarios de estar en una pandemia y en el aislamiento obligatorio? Y por otra parte, ¿cuáles son las demandas tanto tecnológicas, académicas y psicológicas que se han presentado, pues, de pasar de manera abrupta de una enseñanza presencial a una enseñanza remota? ¿Puedes continuar con la diapositiva? Yes. En cuanto a la justificación, nos basamos inicialmente en estos puntos. Primero, en la ley 1616 del 2013,
que es la que garantiza el pleno derecho a la salud mental. Entonces aquí se habla de prevención, promoción de salud mental. En los datos que son fundamentales del Observatorio Nacional de Salud Mental y el Ministerio de Salud y Protección Social, en el cual se pueden observar en la actualidad cómo está la salud mental en Colombia y la asistencia de las personas, de los colombianos, al servicio de salud mental. También un estudio que se realizó por parte de Mojica Perilla y colaboradores, el cual se titula Perfil de Salud Mental en Estudiantes de Ciencias de la Salud en una Universidad del Nororiente Colombiano, en cual el objeto de dicho estudio fue caracterizar el perfil de salud mental de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de Salud de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. En cuanto a los objetivos, planteamos objetivos generales y específicos para lograr eso. Entonces, en general, es analizar las demandas académicas, psicológicas, tecnológicas y el impacto psicológico que tuvieron estas en la salud mental de los estudiantes del pregrado de psicología de la UNAM. Y en cuanto a los específicos, pues buscamos evaluar los estados emocionales de depresión, ansiedad y estrés de los estudiantes de la UNAM, del pregrado de psicología, así como caracterizar también las demandas psicológicas, tecnológicas y académicas que dan lugar o que se dieron lugar a raíz de la pandemia, y finalmente pues proponer líneas de acción generales que sirvan de base para un diseño de propuestas de prevención y promoción de salud mental a nivel futuro. Bueno, buenos días, ¿me escuchan? ¿Bien? ¿No? Bueno, en cuanto a los antecedentes, nosotros hicimos una revisión de la literatura que se relacionaba con SARS, MERS, y con el COVID. Básicamente son cuatro cosas. La primera es el deterioro de la salud mental, ¿sí? En general. La segunda son las afecciones mentales dada la cuarentena por COVID-19. También la vulnerabilidad que existe por ser estudiante universitario y los niveles de ansiedad, depresión y estrés que van desde moderados a extremadamente severos. ¿Listo? En el marco teórico, por favor, pásalo. Si tienen alguna pregunta, me pueden decir después. En el marco teórico dividimos esto en tres. El primero, salud mental. ¿Qué es salud mental y qué factores la determinan? El segundo, por favor, ¿me lo pasas? Estudiantes y salud mental en general. ¿Sí? Aquí se hablaba de estrés académico, de problemas psicológicos normales y frecuentes en estudiantes universitarios. Que ha aumentado estos niveles de estrés, sobre la vulnerabilidad que existe al ser mujer y al ser una persona de edades entre 18 a 25 años, y también el proceso académico y el rendimiento como tal. ¿Listo? La última era COVID-19 y estudiantes universitarios. Esta hablaba de tres cosas. La primera, volví a retomar investigaciones diferentes, por supuesto, sobre depresión, ansiedad, estrés en el COVID, ¿sí? Y los niveles que tenía. También los recursos tecnológicos. ¿Qué pasaba si tenía o no tenía recursos tecnológicos? ¿Cómo eso afectaba mi proceso educativo y mi salud mental? Y también otros tipos de poblaciones que estaban en riesgo, no solamente los estudiantes universitarios. También las amas de casa, los desempleados, y aquellos que están en la primera línea. ¿Listo? Listo, en el método, por favor. El método, pues es una investigación cuantitativa no experimental de tipo descriptivo transversal. ¿Listo? El muestreo se hizo a través de, por bola de nieve, ¿sí? Nosotros ya teníamos idea de estar con los muchachos de psicología, ¿sí? De la universidad. Y básicamente creamos unos instrumentos para que luego ellos pudieran ser voluntarios, ¿listo? Participantes al principio fueron 93. Lamentablemente, pues después de poner o aplicar los criterios de inclusión y exclusión, quedaron 83. Los criterios eran muy simples, era ser mayor de edad, cursar de segundo semestre a décimo semestre, pertenecer a la universidad, por supuesto, y básicamente
de psicología. Entonces quedaron 87 estudiantes, 11 son hombres y 76 mujeres. Lamentablemente no tuvimos tanta participación de la parte masculina de los estudiantes. En cuanto a instrumento, fue una batería. La primera parte de esta batería fue una creación propia, ¿sí? Constaba de 30 ítems, con diferentes formatos de respuesta, dicotómico, múltiple, en fin, Likert. Y básicamente eran 7 ítems para la parte sociodemográfica, ¿sí? 21 para las demandas académicas, tecnológicas, psicológicas, y 2 para información extra. ¿Listo? Después de esto venía el DAS-21, que es una escala de depresión, ansiedad y estrés, ¿vale? Esto tiene 21 ítems, ¿sí? Y a través de esto se ve la sintomatología depresiva, ansiosa y el estrés, ¿vale? También es tipo like. Ahora sí lo puedes pasar, profe. Muchas gracias. Los resultados se dividieron en 2. Por un lado, las demandas, ¿sí? ¿Cuáles eran de importancia? Y por el otro, el DAS. En cuanto a demandas, las académicas, había una sola que salió como la más importante, ¿sí? En las que habían el aumento en la carga de trabajo en modalidad remota, es decir, los estudiantes realmente sentían y experimentaban esa cantidad excesiva de trabajo en este cambio. 49% la tuvieron. Puede que no sea mucho en términos del 100%, ¿sí? Es casi la mitad, ¿sí? Entonces es de cuidado, es de ver cómo es que lo están viendo, ¿sí? Cómo es que lo están experimentando, por qué lo están experimentando de esta manera. Más adelante se les proporcionará esa información. En cuanto a psicología o psicológicos, demandas psicológicas, están 7, ¿sí? Entonces van de mayor a menor. El mayor siendo 77 y el menor 43%. Entonces el mayor es preocupaciones por no cumplir con las responsabilidades académicas, por no hacer los informes, las tareas a tiempo, los parciales, dificultades en la distribución del tiempo, es decir, no tengo tiempo para mi familia, solo estoy aquí haciendo mis tareas y trabajos y tampoco para mi ocio. Disminución en la motivación por el cambio de modalidad. Eso se relaciona con una más abajo que ya les comento. Dificultad para prestar atención y concentrarse en clase, ¿sí? También alteración negativa de los hábitos alimenticios. Dificultad para conciliar y mantener el sueño y dificultad para desconectarse mentalmente luego de terminar actividades académicas. En la parte de tecnológica, fallas en la conexión a internet. Esto se relaciona también con disminución de motivación, ¿sí? Porque básicamente hay unos estudiantes que no tienen la posibilidad de tener un internet constante. Hay mucha frustración por esto, ¿sí? Hay mucha preocupación porque si me mandan un trabajo y yo luego lo tengo que hacer y mandarlo de vuelta a una fecha y un momento específico y no me sirve, entonces me voy a preocupar muchísimo y voy a empezar a tener problemas más adelante. Y por último, otra tecnológica es la dificultad para diligenciar los parciales, ¿sí? En las plataformas de la universidad. Las plataformas de la universidad para los parciales no es que sean malas ni nada por el estilo. Lo que pasa es que los estudiantes piensan que el no poder retroceder en el momento de pasar la hoja, eso les dificulta porque quizá en algún momento cambiaron de opinión en alguna respuesta. Y también cuestiones de digitación. Si, por ejemplo, la respuesta es el método y yo pongo método, puede que me quede mal porque no puse lo o el o la, ¿sí? Cositas por el estilo. Ahora sí pasamos a resultados del DAS. Bueno, respecto a los resultados de la escala de depresión y ansiedad, encontramos que para la variable de ansiedad el 63,3% reportó algún grado de ansiedad, que puede ir desde leve a extremadamente severo. Siguiente, profe. En cuanto a la variable de depresión, un 62,1% presentó algún grado de depresión de igual manera, entre el que puede ir de leve a extremadamente severo. Y la otra, profe. Y en cuanto a estrés, se presentó un 69% de la muestra teniendo algún grado de sintomatología de estrés. Esto es relevante
porque estamos hablando que prácticamente 2/3 de la muestra tienen estrés o tienen sintomatología de estrés o sintomatología de depresión o de ansiedad. Y esto es relevante precisamente por lo que vamos a hablar ahorita en discusión. Profe, ¿lo puedes pasar? Ok. En cuanto a la discusión, y para empezar un poco hablando de las demandas, hicimos un contraste entre nuestros resultados y la literatura que encontramos o que ya vimos en antecedentes y marco teórico. Vamos a empezar rápidamente a hablar sobre las demandas y proseguimos al DAS. En cuanto a las demandas, como ya lo dijo mi compañera, se dividieron en tres: académicas, psicológicas y tecnológicas. Y en cuanto a académicas, solo hubo una demanda que resultó ser significativa para los estudiantes, es decir, es una demanda para ellos, que es la percepción en el aumento del trabajo a partir de la pandemia. Esto se corrobora en otros estudios, como puede ser el de Rosario o el de Pozos, en el que también, en el que la muestra de estos estudios también percibieron un aumento en la carga de trabajo. Esto es importante porque esto puede ser predisponente de síntomas comportamentales, físicos e incluso psicológicos. Ahora pasando a las demandas psicológicas, la primera, como ya nos lo dijo también nuestra compañera, la primera era la preocupación por no poder cumplir con las actividades académicas asignadas por los docentes. El 77% de la muestra afirmó esto. Esto también se presenta en la investigación de Vicanco, repito, en la que la muestra de él también refiere una preocupación por no cumplir con las actividades académicas, y esto podría llegar a tener alteraciones en la salud mental, especialmente en la incertidumbre, y la incertidumbre podría llegar a causar estrés crónico, según Ferro et al. La segunda demanda psicológica significativa fue la dificultad en la distribución del tiempo, que con un 68% de la muestra afirmando esto. Lobón y Cisneros también encuentran lo mismo en su trabajo, y esto es pertinente porque no solo, o sea, obviamente trae consigo consecuencias a nivel psicológico, pero también puede traer consigo afectaciones en su proceso de aprendizaje o alteraciones en su rendimiento académico, lo cual puede traer consigo luego estrés crónico. Digamos que es que todo está muy, muy conectado. La siguiente era la disminución en la motivación, con un 67% de la muestra afirmando. Algunas de las razones por las cuales esto se podría haber presentado es, primero, por los sentimientos de agobio que sienten los estudiantes, ya sea por aburrimiento, por cansancio mental, etc. Y también podría ser por la disminución en la interacción social, ya que es algo fundamental. La siguiente es la dificultad para prestar atención. Rosario et al., en su investigación, también encontraron que su muestra tenía una dificultad para prestar atención en los cursos en línea. Además de que esta dificultad en prestar atención a las clases en línea se puede deber justamente al cansancio mental que presentan los estudiantes. La siguiente fue una alteración en los hábitos alimenticios de los estudiantes, con un 61% de la muestra. Esto es de especial cuidado porque podría llegar a traer consigo problemas o enfermedades físicas en un futuro. Aparte, es importante recalcar que en la literatura se encontró que estas alteraciones de hábitos alimenticios se están trasladando, digamos, de alimentos normales a dietas mucho menos nutritivas, pero más económicas. ¿Esto debido a qué? Pues debido a la disminución en el ingreso que ha tenido tanto los estudiantes o como los padres de familia de los estudiantes. La siguiente fue la dificultad en conciliar el sueño. Un 56% afirmó una dificultad en su higiene del sueño. Y de hecho, algunos autores como González, Juan y Sao afirman que es especialmente mujeres y estudiantes.
Y bueno, en FASO también se encontró resultados similares. Siguiendo con la dificultad para desconectarse mentalmente, con un 43%, Sarabia et al. También encuentran lo mismo en su investigación, la incapacidad para relajarse. En cuanto a las demandas tecnológicas, que como ya dijo mi compañera, eran dos, se encuentran las fallas de conexión a internet, reportando que un 45% tuvo en algún momento o constantemente fallas en su conexión o en su servicio en internet. Rosario et al. También encontraron en su investigación que los estudiantes reportaban unas fallas en su servicio a internet. Esto tiene importancia porque precisamente, como lo decía Melanie, pues se ve afectada la motivación, y aparte, las fallas en la conexión a internet puede traer consigo angustia e incluso ansiedad y estrés por no poder completar pues sus actividades académicas estipuladas. Y finalmente, la última demanda tecnológica fueron las dificultades para el diligenciamiento del parcial. Las principales que se encontraron fue, como lo dijo mi compañera, no poder retroceder después de haber iniciado el parcial, no tener el tiempo suficiente y que el sistema de calificación podría arrojar error por ortografía, incluso por lo que dijo mi compañera. Esto consigo podría traer estrés nuevamente, entonces, o ansiedad al momento de realizar el parcial. Pasando entonces a los resultados en la comparación que se hizo con los resultados del DAS, en cuanto a depresión, se encontró que el 62% de los participantes de la muestra presentan algún grado de sintomatología de depresión. Afasia encuentra algo similar con 42% de la muestra de su estudio, reportando sintomatología depresiva. Igual pasa en Odriozola, con 39,19% de la muestra reportando sintomatología depresiva. Es de importante cuidado, porque esto, como lo digo, es sintomatología depresiva, lo cual nos podría llevar en un futuro a depresión, incluso trastorno de estrés postraumático, síntomas psicóticos e incluso suicidio. Pasando entonces con la variable de ansiedad, se observó que el 63% de la muestra presenta algún grado en sintomatología de ansiedad, y esto coincide con las investigaciones de Arévalo, González, Capacia, Morote, Odrilosa, en las que los síntomas de ansiedad en su muestra oscilan entre 23 y 24% de la muestra de esos estudios. Esto también tiene importancia porque puede traer repercusiones en la eficacia de su aprendizaje y pues dificultades también en la concentración y atención de los estudiantes. Finalmente, en cuanto a los indicadores de estrés, se observó que el 69% de la muestra presenta algún grave sintomatología de estrés, lo cual se evidencia también en los trabajos de González, Ferro, Capacia, Odriozola y González y Rodríguez. Igual, la sintomatología de estrés que se encuentra en estos estudios oscila entre 28 y 90% de la muestra de ellos. Es importante tener en cuenta y tener cuidado con la sintomatología de estrés porque podría traer consigo estados depresivos, de ansiedad, insomnio, irritabilidad, descenso de la autoestima, incluso úlceras, incluso asma o hipertensión. Profe, la siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a conclusiones, los resultados nos permitieron visualizar cuáles eran las condiciones en las que se encontraban los estudiantes, es decir, cuál era el impacto que la pandemia tuvo sobre ellos. Y aparte de eso, también pudimos identificar cuáles eran las acciones y el proceso que estaba llevando la universidad para mitigar este impacto, porque ya nos estamos dando cuenta que sí hubo un impacto psicológico negativo en los estudiantes de psicología de la UNAP. Entonces la pregunta era ahora qué estaba haciendo la universidad frente a eso. Y de hecho,
Por ejemplo, lo que la universidad estuvo haciendo acerca de los computadores, de planes de internet, todo esto podría incluso disminuir todo el impacto psicológico que tuvo la pandemia. Aparte, es importante recalcar que que los estudiantes somos una población vulnerable a padecer algún tipo de deterioro en la salud mental. Entonces, si ya tenemos de base esto, y entra aparte, los resultados que estamos viendo que es importante, pues concluimos que es importante generar acciones frente a estos resultados. Profe, la siguiente, por favor. Y finalmente, en recomendaciones, partimos de 4 puntos. El primero, que es importante que la universidad diseñe pedagogías que promuevan una evaluación más equitativa y más flexible para los estudiantes, porque no todos tienen las mismas condiciones, y los resultados nos arrojaron que incluso en los parciales, pues sentían como esa inequidad algunos. También que era importante estrategias de promoción y prevención en las que se incentiven técnicas de afrontamiento asertivo para situaciones inesperadas como lo fue la pandemia y que se puede llegar a considerar una amenaza. Siguiendo con esto, también es importante que se creen y se generen espacios de reflexión y acción en los cuales se reconozcan cuáles son los factores protectores de los estudiantes y de esa manera potenciarlos con ellos. Y finalmente, queremos hacer la invitación que es importante que se realicen más estudios de esta índole en las que se revise el estado de la salud mental de los estudiantes de la UNAP. Porque ya que nosotros, como estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud y específicamente del programa de psicología, es importante que tengamos en cuenta nuestra salud y que cuidemos nuestra salud mental para ya hacerlo en un futuro con nuestros usuarios. Ya, muchas gracias por su atención. Profe, tienes el micrófono apagado. Gracias. Muchas gracias al equipo. Muchas gracias por la presentación. No sé si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario respecto a esta investigación que se presenta. También agradecemos críticas. Todavía no es la presentación de la tesis. Entonces sería bueno que si algo no les gustó o si les parece mejor hacerlo de otra manera, o la manera de presentación o lo que ustedes vean que nos puede ayudar, les agradecemos muchísimo. Nosotros lo tomemos de buena fe para mejorar, por supuesto. Entonces cualquier cosita me dicen. Y muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Realmente, Camila, Melanie, Claudia, muchas gracias por esta investigación. Muchas gracias por mostrarnos algo que se siente en la cotidianidad, pero pues que necesitamos visibilizarlo. Yo invito también a todos los estudiantes que nos acompañan acá. Un poco las recomendaciones que ustedes planteaban eran recomendaciones respecto a establecer estrategias que permitieran, pues, digamos, entrenar en un afrontamiento asertivo, por supuesto, que favoreciera también todo este proceso para enfrentar esta amenaza, pues, esta pandemia y otras que puedan venir, ¿no? No solamente pandemia, sino otras amenazas que puedan traer. Y algo importante y fundamental es que el que se forma como profesional en psicología debe tener muy claro que el autocuidado es primordial para poder cuidar a otros, sobre todo en términos de salud mental. Y entonces, con base en esto, yo invito a todos los que están acá a que utilicen los servicios y las actividades que se han presentado desde Bienestar Universitario, pero sobre todo desde el programa.
¿sí? Y desde el centro de estudios, desde el año pasado, con el centro de estudios, se realizaron las actividades de Me Cuido, Te Cuidas, Nos Cuidamos, hasta con la empática. Este año, pues, se han presentado algunas actividades de apoyo y todo está relacionado un poco como con desarrollar algunas competencias para el manejo emocional, para el afrontamiento de esta situación, vamos, para crear un poco esa comunidad que se requiere para afrontar mejor a todos estos procesos. Entonces, pues, muchas felicitaciones, muchas gracias por visibilizar esta necesidad, señora. Yo sí quería decir algo ahorita. ¿Señora? Ahorita que tú termines, sí quisiera comentar algo al respecto. Sí, claro, sí, señora. Y bueno, quería, digamos, cerrar aquí. Angie Portillo refiere que le gustó mucho, porque de hecho personalmente las clases en cuanto a la exposición y exámenes generan más nervios, más inseguridad de esta manera, y me parece fundamental que recalquen lo de las estrategias de afrontamiento. Muchas gracias, Angie, por la retroalimentación. Mónica, señora, adelante. Bueno, en primer lugar, pues agradecer la posibilidad de este espacio para que las estudiantes presenten los resultados de su proyecto y de pronto también dejar algunos temas para reflexión con los muchachos que nos están acompañando el día de hoy, que se tenga la posibilidad de replicar esta información entre la comunidad del programa de psicología. En primer lugar, de pronto una pregunta y una duda que le asaltaba a las niñas y me asaltaba a mí fue la baja participación que hubo en la investigación. Yo creo que no alcanzamos a completar ni una tercera parte de los estudiantes del programa de psicología, a pesar de que la encuesta quedó habilitada casi 2 meses. O sea, decidimos, terminó el semestre, el link de la encuesta. La doctora Liliana, como directora del programa, fue la encargada de reenviar a todos los docentes, a todos los estudiantes del programa, el link de la encuesta. Posteriormente, pues yo le solicité el favor a mis compañeros docentes, la colaboración para que les dijeran y les recordaran a sus estudiantes en sus clases diligenciar la encuesta, porque teníamos una participación muy baja. Y finalmente, pues ya en diciembre decidimos cerrar la encuesta, además porque el DAS 21 tiene una particularidad y es cómo se ha sentido en las últimas semanas. Entonces dijimos, ya en diciembre, pues los estudiantes ya salieron, ya descansaron, no tiene ningún objeto que dejemos la encuesta activa. Pero esa fue como la primera inquietud que tuvimos con las niñas, y es la escasa participación. O sea, solo fueron 87 estudiantes de una población más o menos de 300 estudiantes con los que contaba el programa del semestre pasado, y pues eso nos genera inquietud. A mí particularmente me genera inquietud muy relacionada con lo que Gladys comentaba hace un momento, y es el deber que tenemos de cuidarnos, el cuidado de sí. Yo no puedo cuidar del otro si primero no cuido de mí, y cuidar de mí también implica el tener la posibilidad de colocar frente a frente yo con yo en un diálogo sincero para poder reconocer qué me está molestando, qué me está afectando, ¿sí? Y en un momento determinado tomar la decisión de solicitar ayuda si definitivamente veo que lo que me está pasando me agobia, me sobrepasa y no lo voy a poder afrontar. Esa es como la primera reflexión que hacíamos con las niñas. O sea, somos estudiantes de psicología, pero sin embargo parece que estamos como muy, muy reacios a conocer más sobre nuestra salud mental. Y creo que si estamos estudiando psicología, si somos psicólogos, ese es un deber, esa es una responsabilidad de nosotros como psicólogos, porque yo no puedo llegar a decirle al otro cómo mejorar su vida, ¿sí? Si primero no estoy viendo qué pasa conmigo. Eso es lo primero que nos generó demasiada, demasiada inquietud, la baja participación. Lo segundo que también, muy relacionado con lo que decía Gladys, es que uno ve que se generan espacios, ¿sí? Y sin embargo, la participación de los estudiantes es muy baja. Yo voy a colocar nada más un ejemplo. El día de ayer había programado un taller de manejo del estrés a cargo de Gladys,
Y en un primer momento en el taller de estrés habían 9 personas, 5 docentes y 4 estudiantes. ¿Sí? Entonces uno dice, les estamos proporcionando también unos espacios, ¿sí? Unos espacios seguros, seguros en el sentido de que en ese espacio no se va a juzgar, no se va a clasificar, no se va a diagnosticar, o sea, para nada, es un espacio, son unos espacios en los que pueden aprovechar para estar mejor, para sentirse bien, hasta simplemente para hacer la ventilación emocional. Por eso digo, son espacios seguros, porque nosotros sabemos que ustedes han tenido un impacto muy fuerte. Sí, muy fuerte. Eso lo tenemos totalmente claro. Esta época no ha sido fácil para nadie, ni para ustedes, ni para nosotros, ni para el resto de la humanidad. Entonces, conscientes de eso y preocupados por eso, porque cuando nosotros vimos los primeros resultados con las niñas quedamos, ¡oh! Las niñas quedaron, profe, mira esos resultados, claro, quedamos preocupadas. Y yo les decía, a pesar de que no fue un muestreo aleatorio, porque nosotros no podemos decir que esta es una muestra representativa, lo que sí podríamos pensar, y aquí Germán me puede corregir, porque puede ser muy, muy, muy aventurado y muy erróneo lo que voy a decir, que en cierta medida sí podemos pensar que lo mismo que encontramos en estos 87 estudiantes es lo que se está presentando en todos los estudiantes del programa. ¿Sí? En la gran mayoría de estudiantes del programa. Entonces preocupa mucho que un 69% de los participantes tengan sintomatología de estrés, un 62% de depresión y un 63% de ansiedad. Nos preocupa bastante. Entonces mi agradecimiento con las niñas porque me copiaron la idea, ¿sí? La redondeamos entre todas, pero pues la idea inicial se las propuse yo y ellas les gustó y estuvieron totalmente de acuerdo. Entonces mi agradecimiento con ellas por haberme copiado la idea y haber atendido mi preocupación también. Y una invitación a todos ustedes, muchachos que están en esto, y es cuidémonos, hagamos uso de las estrategias que nos está proporcionando el programa, que nos está proporcionando la universidad, cuidemos de nosotros mismos para poder cuidar del otro, porque no sabemos todavía cuándo vamos a lograr superar por completo esta situación de aislamiento y esta situación de pandemia.